El calendario de este jueves trae muchas noticias. Vamos a verlo para saber más. El informe de trabajo alemán de abril saldrá a las 7:55. Los datos de marzo fueron ligeramente más débiles de lo esperado, ya que el desempleo se mantuvo sin cambios tras 5 meses de caída. La estimación preliminar del IPC alemán de abril saldrá al mediodía. Los precios al consumidor aumentaron en 0,8% en marzo, que fue el mayor aumento en más de un año. Dos comunicados de prensa saldrán a las 2:30, y uno es el PIB de Estados Unidos del primer trimestre. El crecimiento del PIB se ha ralentizado en los últimos 2 trimestres y se espera que este comunicado muestre más desaceleración. La actualización semanal de las peticiones de desempleo de Estados Unidos saldrán al mismo tiempo. Las solicitudes iniciales cayeron en 6.000 en la semana que terminó el 16 de abril, llegando a su nivel más bajo desde 1973, mientras que las solicitudes continuas cayeron en 39.000 la semana que terminó el 9 de abril. La confianza del consumidor GFK del Reino Unido de abril saldrá a las 11:05. El índice se mantuvo en cero durante los últimos 2 meses. La confianza empresarial de Nueva Zelanda de abril saldrá a la 1. La confianza cayó en marzo, aunque las empresas son mucho más optimistas sobre su propia expectativa de empleo, inversión y beneficios. Dos comunicados de prensa sobre Australia saldrán a la 1:30, incluyendo el índice de precios al productor del primer trimestre. Los precios de producción aumentaron durante los últimos 6 trimestres. El crédito al sector privado de marzo saldrá al mismo tiempo. El crédito siguió creciendo en febrero a un ritmo más rápido que 0,5% el mes anterior. Este fue el calendario económico para el jueves 28 de abril. El viernes tendremos varias publicaciones de alto impacto, así que sigan conectados para saber más.